Que las banderas para que se vean en todo el mundo, Estados Unidos, por supuesto. Tengo que aprenderme las banderas: Colombia, El Salvador, México, Honduras, República Dominicana, Guatemala. Si me ponen el nombre, ayuda mucho, pero no me las puedo aprender a todos. Pero todos aquí, reunidos en este sitio cosmopolita, ecléctico, la diáspora, todo el mundo está aquí. Que ese aplauso no afloje: Europa, Asia, África, América, Oceanía. Recibiendo en vivo. Qué lindo las banderas representadas de cada país. Porque no somos solo un, una nación, aquí hay muchas naciones representadas. Además de los que nacieron en la Unión Americana en este sitio, hay muchos de otros países. No vi la bandera argentina, qué feito, qué feo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, qué bueno que alguno la trae, por lo menos. El campeón del mundo tiene que estar, si no, ¿para qué? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven desde otras partes del mundo. Es un placer poder conectarnos viviendo este servicio maravilloso donde cantamos, donde adoramos. Y ahora nos conectamos con vosotros que están del otro lado, que son esa iglesia maravillosa que nos sigue, que nos apoya, que siembra, que está con nosotros. Y en momentos, ya en minutos, en dos minutos, te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga antes. Eh, esto tiene que ver. Con algo que nos había quedado colgadito por ahí, colgadito digo porque no lo habíamos puesto al aire, llegamos a un país complejo, a una nación álgida, no es fácil, no se pueden poner las camisetas, no podemos exhibirnos así como hacemos nosotros, esa marea azul de River Arena que llega a todo sitio. Estamos hablando de Egipto, un país que hay mucha pobreza, increíblemente, hay, hay razones para explicarla. Eh, algunos lo atribuyen a aquellos siete años en que José les dio de comer sin que tengan que trabajar, hace miles de años. Literalmente ellos lo atribuyen a eso. Dicen que se generó una cultura de, de que algunos no trabajan, otros esperan que venga la provisión. Nunca hay que explicar la escasez y la pobreza porque nunca uno puede generalizar. No obstante, la historia de Egipto habla de que deberían ser... Un país que no le pasen estas cosas. Sin embargo, llegamos y nos encontramos en este caso con más de casi 1.900 familias de diversas zonas del Cairo, en dos municipalidades vecinas, unas llama Ismailia y Beni que son dos sitios donde entregamos la ayuda con un gran equipo de pastores locales y cada bolsa contenía alimentos, proteínas, artículos de primera necesidad, higiene. Y nuestra ayuda se extendió a esas familias. Digo que nos había quedado colgado porque yo te había contado que íbamos a ir a Egipto y después nunca habíamos puesto las imágenes. Llegamos no solo a las familias de Egipto, sino a las familias sudaneses también. Y fue impresionante el impacto que tuvimos con la, la comunidad y la generosidad de River. Nosotros enviamos las remesas financieras, pero ellos lo transformaron en alimentos esenciales y también les dio la, la sensación de esperanza, de alivio, que no están solos. Y no podían creer que nosotros nos acordamos. Nosotros, hispanos, nos acordamos de Egipto. Y si, y si creías que esto no pasaba, esto tiene que ver con esto tiene que ver con River. ¿Se acuerdan que Dios dijo, vamos a ser los graneros del mundo? Bueno, alguna vez Egipto fue los graneros del mundo. Alguna vez José distribuyó, se piensa, se cree, dicen los arqueólogos, que es muy probable que estas pirámides hayan sido los hilos. Los sitios donde se almacenaba el grano, tiene mucho sentido. Y que después, cuando terminó esos siete años de hambruna, acuérdense que hubo siete años de hambruna, siete de prosperidad, siete de prosperidad para almacenar y siete años en que no había nada en la tierra. Y se cree que bien pudieron haber sido los eh, graneros, los silos para tener los granos. Y que después, como quedaron vacíos, se transformaron en tumbas, en, en sitios para honrar la muerte de los egipcios etc. pero eso es una de las cosas que los arqueólogos están coincidiendo y alguna vez Egipto fue insisto graneros del mundo y hoy nosotros esas cosas esas diosidencias de Dios nos transformamos en los graneros de Egipto y hay una persona un pastor querido que nos lo agradece así mira. Saludos de la tierra de Egipto para todo el pueblo de Dios en la iglesia River Arena en California. 400 cajas atrás de mí, a través del don, del regalo de esta iglesia, estamos bendiciendo el pueblo de Dios aquí en, en Egipto. Sabemos que hay gran necesidad, pero sabemos también que nuestro Dios es más grande que cualquier necesidad. Que Dios les bendiga. Te mando ocho saludos del pastor y todo el pueblo de la iglesia Castro de Duvara, el Cairo, Egipto. Para todos los hermanos de Brasil, salam. De Argentina, salam. De Chile, de Perú, de Nicaragua, de Costa Rica, de Buravida. Vida, saludos para todo el pueblo de Dios en esta iglesia bendecida. Salam. encantó el, ca el castellano, ¿eh? Cuando, cuando llegué a este país, obviamente uno se avergüenza de no hablar bien el idioma. En mi caso, lo hablo como kimosabi, indio, yo. Hotel, querer, hoy, noche. Así se traduce lo que yo digo. Comer, querer, ahora ya. Y, y uno tiene como la vergüenza de hablar mal. Y entonces alguna vez alguien me dijo, eh, el, el anglo, el anglosajón valora mucho que uno hace el esfuerzo de comunicarse. Es muy difícil que alguien se burle. Puede que se burle un hispano de otro hispano, ¿m? pero nunca un anglo se va a burlar de alguien que hace el esfuerzo de hablar su idioma. Y dice, quiero que notes, me dijo esta, esta persona, que los anglosajones o los americanos, norteamericanos hablan solo un idioma. Entonces vos sos más que ellos porque hablas un idioma y un cuarto. <laughs> o un idioma en medio, alguno, ¿no? Entonces, cuando uno ve a este, a este pastor hablando ese castellano tan lindo que dice Argentina, ah, pua vida, uno no dice qué feo que habla. Uno agradece que lo está hablando en español con un esfuerzo, con su acento, y uno se siente hasta orgulloso de que nuestro idioma está allí en Egipto, porque aprendió ese idioma para agradecernos, para poder comunicarse con nosotros. Así que es maravilloso. Se lo agradecemos. Mucho. Muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. Algunos, algunos eh, sucesos de mi infancia se fueron desdibujando con el transcurso del tiempo. Supongo que esto es algo que nos va a pasar a la mayoría. Que los recuerdos se van desvaneciendo, ¿no? Y a veces no estoy seguro si lo que tengo es un recuerdo o un recuerdo del recuerdo que es algo que la mente hace mucho. Uno cree que recordó algo, pero en realidad es un recuerdo de algo que uno está recordando. Es un tema bastante complejo que pertenece al campo de la psicología, pero creo que uno a veces no recuerda exactamente lo que pasó, sino lo que nos parece que sucedió. Y a mí me está pasando eso con el transcurso del correr del tiempo, que por ejemplo, no te puedo decir todos los apellidos, nombres y apellidos de mis compañeros de primaria, que yo me lo sabía hasta hace, qué sé yo, dos, tres décadas atrás. Pero se me fueron borrando esos nombres, no recuerdo el nombre del director de la escuela, que nos hizo la vida imposible y pensé que lo iba a recordar por siempre, y se me está desdibujando su cara, su rostro, y no recuerdo el nombre. Pero sí recuerdo, como si fuese hoy, y supongo que está grabado en el engrama mental, en el cerebro, aquel verano de 1983. Los que ya vivían deben recordar dónde estaban en ese momento, los que no habían nacido obviamente no tenían la menor idea que eso estaba ocurriendo. Pero aquel verano de 1983 en Buenos Aires, mi madre me ayudó a enviar por correo, correo regular, no existía el email, bocetos de dibujos, de mis dibujos, de mis caricaturas, a casi todos los periódicos que conocíamos. En un gran esfuerzo compramos los cuatro o cinco periódicos de mayor circulación, sacamos la dirección y enviamos por correo postal dentro mis dibujos. Ni siquiera con fotocopias, hice un original para cada periódico. La idea era que aceptaran, me aceptaran como dibujante de alguna de esas grandes editoriales, esos holding, y que me pagaran por mis tiras cómicas y que yo pudiera vivir de eso. Y el cartero solo llegaba una vez al día, a veces tres veces a la semana, pero aún así yo iba a cada rato hasta el buzón con la esperanza de ver esa carta. Digo, a lo mejor el cartero se fue y después vio mi carta y regresó. Yo tenía la esperanza, iba y revisaba el buzón casi con, con obsesión. Esperaba una respuesta como un perro sabueso, si me aceptaban, si me elegían, porque eso podría cambiar mi vida. Yo era un muchachito, un adolescente pero consideraba que mis dibujos estaban a la altura de cualquier profesional y que podían contratarme. Mi padre me había sentenciado, me dijo, nadie vive del dibujo, nadie vive del arte. Mi padre, un visionario, <coughs> dijo, si no te contestan rápido, te vienes a la carpintería conmigo y se acabó. Acá hay que trabajar, yo no quiero vagos. Yo le decía, sí, pero yo quiero esperar que me contraten. Bueno, mientras que esperas, ¿qué te parece si trabajas? Esa es la propuesta. No tenía opciones. O me aceptaban como flamante artista o tenía que dedicarme a cerruchar madera por el resto de mi vida. Y seguramente sabes lo que se siente y de lo que te estoy hablando, aunque no hayas tenido que ver con el dibujo o con la carpintería. Hablo de ese momento en que tampoco te llegó esa carta o esa respuesta que esperabas o aquel llamado. Todos conocemos ese, eh, ese desazón que se siente. Cuando se espera el sonido del teléfono, un correo electrónico, la respuesta a una solicitud, eh, la contestación a una aplicación. Para ese momento se han acuñado muchas frases que repetimos todos. Uno es, y al final me dejaron con las manos vacías, hice la fila y contrataron al que estaba adelante, eh, y alguien nos dice para alentarnos, y bueno, espérate sentado que parado te vas a cansar. Me dejaron como novia de rancho esperando, no me llamaron, pero la frase más famosa y más histórica respecto a esta línea del relato es está fuera esperando cuidando las ovejas. Este fue el caso de David, está fuera. Es una frase que tipifica, no importa, ahí está esperando que algo le pase en la vida, que algo lo sorprenda, está fuera cuidando las ovejas. Esa fue la frase y es hasta la fecha la frase que tipifica la desazón de sentirse excluido, que no te llaman que no te convocan pero antes de contarte la historia que yo sé que la mayoría quizá conoce tengo que hacerte un poquitito de historia para meternos en contexto en tiempo y en espacio el año mil antes de Cristo era una época muy mala para las tribus de Israel el libro de jueces 2115, retrata esos tiempos con una frase que hiela la sangre, que preocuparía a cualquier nación. La frase es, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le placía. Ese era el resumen de la ciudadanía de Israel. No había rey, obviamente no había presidente democrático, porque no era una república, así que cada uno hacía lo que se le antojaba. Hemos aprendido que un mal presidente, un mal rey puede causar serios problemas. Pero la anarquía es peor que eso. Cuando no hay una cabeza, cuando una nación está céfala, eso nunca va a engendrar nada bueno. Y la gente en Israel, para salvar ese enorme barco que se estaba hundiendo llamado Israel, exigió tener un rey. Querían tener un rey como el resto de las naciones. Y resulta que la elección de la gente resultó ser fatal, un error garrafal. Porque en poco tiempo ese rey, que se llamaba Saúl, se había convertido en un dictador hegemónico, ya no escuchaba a Dios, se transformó en un maníaco, en un petulante, ególatra, y hasta la Biblia narra endemoniado, que consultaba con brujas. Ya no era el rey que solía ser. Como si fuera poco, además de tener un rey que estaba endemoniado y loco, Israel tenía la oposición de los filisteos que no era el partido contrario como hoy podría ocurrir en cualquier país. Esto eran enemigos de verdad, guerreros sanguinarios, descendientes de gigantes, filisteos, que monopolizaban el hierro. Los filisteos construyeron ciudades, los hebreos, los hebreos se agrupaban en tribus y en tiendas. Los filisteos hacían tronar sus eh, carros, los israelitas respondían con instrumentos de labranza, de agricultura. O sea, era la antítesis de la nación. Los filisteos producían armas de acero, los hebreos peleaban con ondas y con flechas primitivas. Y Primera de Samuel 13, 22 relata así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. O sea, cuando Hollywood retrata las películas de Israel en los inicios contra los filisteos, se equivoca en colocar a un ejército israelita armado porque no había espadas. No tenían armas. Armaban cuchillos con labranza, con, con rastrillos, con cosas que les servían para la agricultura. Pero no tenían armas porque los filisteos eran los dueños del hierro. Lo habían monopolizado. A excepción de Saúl y su hijo Jonathan, nadie tenía espadas en Israel. Entonces la nación estaba debilitada. Para los ojos de Dios, Saúl ya no era el rey. Y entonces el Señor, en ese contexto político álgido, complejo, le dice a Samuel, que era su profeta, le dice, ¿cuánto tiempo vas a llorisquear por Saúl? Yo ya lo rechacé como rey de Israel. Tiene corona, pero para mí ya no es el rey, dice Dios. Llena tu aceite, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a un sitio llamado Belén, a la casa de un tal Isaí, que es un granjero. Porque me he escogido como nuevo rey a uno de sus hijos. Dios le da una orden atípica al profeta. Este ya no es el rey. Está en el trono, tiene corona, pero esa corona es para que le llueva y le moje la cabeza, nada más. Porque yo no lo considero rey. Entonces, con esa orden, Samuel, el profeta, baja por las antiguas laderas de Israel, por un sendero que conduce a Belén, con una asignación específica. ¿Mm? Y está muy nervioso, está cargado de adrenalina y ansiedad porque es peligroso designar a un rey cuando Israel ya tiene a uno. No es que se murió Saúl y está buscando un rey, el tipo todavía está en el trono y este va a designar a otro rey por orden de Dios. Belén, el sitio donde Dios lo está mandando a Samuel a ungir al nuevo rey, Belén es una aldea currucada en la falda de la montaña a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, 600 metros sobre el Mediterráneo, con desoladas tierras de pastoreo, los granjeros de Belén no están acostumbrados a las visitas, notan que se acerca el visitante, Samuel, el profeta. Samuel entra en la villa, comienza el murmullo del pueblo, porque siempre hay chismosos en los pueblos. Eh, las señoras que salen en camisón a barrer las hojas de otoño miran y comentan. Generalmente uno las reconoce porque la escoba está doblada de tanto apoyarse para charlar. <laughs> no es que vuelan con la escoba, esos. Si además son suegras. Pero acá no, este, estas son vecinas. Los profetas no suelen visitar Belén. Belén no es una ciudad uh, turística. ¿eh? Pero este, el profeta, pide una audiencia, por orden de Dios, con un granjero local llamado Isaí. Y le solicita que por orden de Dios tiene que hacer un chequeo, un checklist de, su, de sus hijos. Y entonces comienza algo así como la primera edición histórica de American Idol. La primera. Donde cada uno de los hijos tiene que pasar ante un jurado en el cual está Samuel, obviamente, y tiene que mostrar de qué está hecho, cuáles son sus talentos. Isaí, el mayor, el, el padre, Isaí hace desfilar a sus hijos ante Samuel uno a la vez. Y trae al mayor, a Eliab. Eliab, el mayor parece la elección más lógica. Apenas se para el tipo, para que nos lo imaginemos, el hijo mayor. Se para, le dice al papá que están buscando, no sé, pero está buscando a alguien. Y parece que es para algo importante. Entonces se para el mayor, la clásica cara de predicador cool. Pero no me miren a mí, yo no, no encajo ahí. Este es el típico cabello negro azabache. Una mezcla de Chayanne con Hermano en Cristo, una cosa así. Mandíbula perfecta, músculos marcados así por encima de la camiseta, pantalones jean chupines, unas botitas marrones, par de tatuajes en el brazo que dicen, tengo un pasado, pregúnteme. Oh, oh. Barba, candado. Es el antepasado de Steven Furtick, una cosa así que aparece ahí. Y Samuel piensa, wow, esto es más fácil de lo que pensé. Ya está, este es el tipo. Pero Dios dice, ¡Muek, muek! hombre equivocado. Entonces aparece el segundo, Abinadad. Abinadad ingresa como concursante número dos. Este sí que es un modelo de portada de revista. Oh, traje italiano, zapatos Oxford, rubio, pero rubio eso que te encandilan de verlo. Una enorme sonrisa así de piano. Un rostro anguloso perfecto, un traje azul entallado. Este es el antepasado de John Austin. Ahí está. ¿Querían un rey con clase? ¿Querían un rey con clase? A Abinarrá tiene todo el glam, todo el glamour, todo. Luce como un candidato presidencial republicano, algo así. Y lo dice, ,ue ,ue ,ue", hombre equivocado. Entonces ingresa el concursante número 3, Sama. Este es todo un intelectual. Un nerd con estilo. Viste chaqueta de cuero, cabello semi largo, casi con un aire casi oriental. Tiene una licenciatura en la Universidad del Estado y un posgrado en Egipto. Isaí le susurra a Samuel: el muchacho está graduado con las mejores notas del colegio Belén. Y Samuel está impresionado: dice, por fin. Este parece el antepasado de Joseph Prince, no sé si lo conocen, gran predicador. Pero Dios insiste. Hombre equivocado. Y le recuerda al sacerdote: No te dejes impresionar por la apariencia, ni por la estatura, porque yo los estoy rechazando. La gente se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. No estás buscando correctamente. Yo estoy buscando un corazón y vos estás buscando lo que se ve de afuera. Vos estás buscando lo que es lo que se luce y yo estoy buscando corazón. Le firan siete hijos trae los siete ninguno califica son todos bonitos cari lindos ninguno califica y Samuel siete que vino por venir que está perdiendo el tiempo entonces se le ocurre hacer una pregunta casi inocente esas preguntas retóricas no espera una respuesta pero qué sé yo nada se pierde con preguntar y le dice sepa don disculpar don Isaí de casualidad no tiene un hijo más ¿no? ¡sí! El descuido, con cierta desidia. Isaí responde: ¡Eh! Queda el más chiquito el que está cuidando el rebaño. Está allá afuera. El más pequeño, el muchacho. ¿Y por qué está afuera? Porque lo ponemos donde no cause problemas. Y ahí es donde David ingresa por primera vez a nuestra historia. Es la primera vez que sabremos de él. Es la primera vez que la humanidad sabrá de él. Por ahora es el muchacho que va al buzón todos los días esperando una respuesta, que espera el llamado telefónico, la respuesta a la aplicación. Por ahora es el muchacho que el padre olvidó contar, pero las escrituras le van a dedicar 66 capítulos a su vida. No hay otro personaje en la Biblia que tenga tantos capítulos dedicados a su vida. 66 capítulos le dedicará a la Biblia. El Nuevo Testamento lo va a mencionar 59 veces, más que a cualquier otro. Este chavito, que no pudo aplicar para el desfile ante Samuel, para estar en el American Idol o en el Israel Idol, fundará y habitará la ciudad más importante del mundo, Jerusalén. Es más, al propio Hijo de Dios, a Jesucristo, lo van a llamar el Hijo de David. No le dirán el Hijo de Moisés, el Hijo de Abraham, le dirán el Hijo de David, Hijo de David, como una muestra de honor, de honra a su antepasado, a este niño, que todavía no lo incluyen en las reuniones familiares, lo van a llamar rey, guerrero, trovador, matagigantes, y es exactamente en este punto donde la mayoría nos identificamos con este muchacho, porque todos caminamos por ese césped de la exclusión, el pasto de las laderas del olvido, del ninguneo. Todos tenemos esa historia para contar. Si escarbo un poquito, yo estoy seguro que la mayoría me va a decir sí. alguna vez a mí me ningunearon, me mostraron indiferencia, me dejaron a un costado. Tal vez no en una reunión familiar, pero sí en una invitación, en una aplicación, en este país por no saber el idioma, etcétera. A muchos nos han clasificado por el tamaño de la casa, por el color de la piel, por la documentación, yo siempre cuento que la primera vez que fui a un hospital y se lo cuento a la gente de otras partes del mundo fuera de Estados Unidos, la primera vez que yo fui aquí a un hospital tuve que llenar una forma donde decía que yo tenía que poner mi color de piel y yo desde que tengo uso de razón soy blanco. Debajo de la ropa más blanco de lo que se ve. Entonces yo puse blanco y la señora me dice usted no es blanco. ¿Qué pasó? ¿Usted es hispano? ¿Hispano blanco? No, blanco soy yo, me dice. Y era color café, la gringa. Digo, señorita, ¿estamos hablando de colores? Yo me sentí discriminado, primera vez que me dijeron que no era blanco. Y otros se han sentido discriminados por la marca del auto, la etiqueta de la ropa, la cantidad de diplomas, el cuerpo perfecto o no. Duele cuando el jefe elige el escote o las piernas por sobre el carácter y sobre el talento. Duele muchísimo cuando la maestra elige al estudiante que tiene las cuotas del colegio al día por encima de los más aplicados. Cuando los pastores eligen a sus propios hijos en una muestra de claro nepotismo. Por encima de los que realmente son llamados. Duele cuando los padres muestran a sus hijos más avanzados por Instagram, pero ocultan a los menos iluminados, ¿no? Sin embargo, Dios ve al muchacho desgarbado y le dice a Samuel: Este es el que cuida oveja. Este es. Levántate y úngelo. Y ahora David, que ese, esa mañana se levantó a cuidar a la oveja, que no esperaba que su día iba a terminar de otra manera. Ahora David es el nuevo rey, no lo sabe nadie, pero es el nuevo rey. Y es el elegido por Dios, tampoco lo sabe nadie, a excepción de sus hermanos y sus padres que deben pensar, esto es un chiste. Pero ahora es el nuevo rey, es el nuevo elegido, es el nuevo ungido. Dudo que el padre haya creído que era el ungido. El padre les habrá dicho a los demás muchachos, a los hermanos de David, me parece que este Samuel ya no está bien, deberían cambiar los profetas y jubilarlos a determinada edad. Porque mira quién vino a elegir y los demás todos vestidos con traje. Papá, y nosotros no. Lo siento. Anson, sorry. Quizá ustedes no son blancos. Y este es el otro punto del cual muchos nos podemos identificar. Sabemos que Dios nos eligió. Hay mucha gente acá que dice, yo sé que hay un propósito para conmigo. Hay gente del otro lado que dice, yo sé que tengo la certeza de que Dios me sacó del césped del olvido, que tiene un gran plan para mí. Hay gente que dice, yo sé que hay un gran plan, que hay algo más que congregarme, que ver el mensaje vía YouTube. Tenemos la unción, tenemos el llamado, pero nos falta la validación, nos falta el reconocimiento, pero no el reconocimiento del aplauso humano, hablo la validación incluso de que Dios nos llamó. Tenemos la unción, pero nos falta la validación. Recibimos el aceite, pero todavía no tenemos la identidad. Hay mucha gente que me escribe y me dice, yo sé que hay algo grande para conmigo. No hablemos solo de ministerio, de empresas, de, 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 de emprender una compañía, de lo que sea, pero dicen todavía no está la confirmación. Le dicen confirmación, yo prefiero llamarle uh, validación. La seguridad de que Dios nos llamó. Porque entre esa unción que llega hasta que se cumple, hay un mar de dudas. ¿Será que me pareció? ¿Será que fue real? Tenemos el llamado, sí, pero todavía no está activado. Como esas tarjetas de crédito que llegan con un sticker que dice llame a tal teléfono para que la tarjeta se active. Entonces hay muchos que tienen el llamado de Dios, el propósito, pero no está activado. No llamaron a ningún sitio todavía y entonces nunca usaron ese crédito que Dios les dio. Así que luego que Samuel vaciara su cuerno de aceite sobre David, todo siguió igual para David. Él continuó cuidando el rebaño, de que desde ese día se fue a la universidad del reino. Él se fue y siguió, dijo, bueno, si esto es todo, se limpió el aceite y se fue con las ovejas. Hasta que un buen día, esta historia empieza a hacerse cada vez más conocida, deja su actividad con las ovejas a pedido de su papá para entregar pan y queso a sus hermanos que están en el frente de batalla. Sus hermanos son soldados, han sido enlistados en la infantería hebrea, el único que no fue enlistado porque siempre está afuera cuidando ovejas de David, le dice, muchacho, lleva unas viandas para tus hermanos. Y fue entonces que David, cuando se mete en el campamento de los hebreos, por primera vez ve a la bestia. <laughs> El monstruo mide 2 ,97 metros 97, casi 3 metros. Eso es el doble de lo que yo mido. Carga 72 kilos de armadura. Gruñe como Godzilla o King Kong. Mide 50 centímetros de cuello. 142 centímetros de cintura. Y alguno pensó que estaba gordito. 100 eso es mucho y en ese preciso momento el muchachito olvidado por su propio padre no convocado a las reuniones familiares escucha al rufián desafiar a Israel el grandulón dice yo desafío hoy al ejército de Israel ya sé se parece a la voz de Rudy Gracia pero es el rufián elijan a un hombre que pelee cuerpo a cuerpo conmigo él y una multitud de filisteos han convertido la mitad de ese valle en un bosque de lanzas, de jabalinas, una banda de rufianes con pañuelos en sus cabezas y olores corporales feos. Y en ese preciso momento en que David se da cuenta del desafío del rufián es que también llega su momento. Él entiende, no sé si lo entiende, pero lo que está ocurriendo es que luego de la primera unción de Samuel, esta quizás sea la más importante para su vida, digo para David. La unción de la validación está por llegar, la unción de la identidad. Insisto con esto, cuando hablo de unción no hablo de un un encuentro epifánico místico, hablo del primer llamado, de ese sentir que todos tenemos. Convengamos que quizá nadie vino a volcar un cuerno de aceite sobre nosotros, pero sí sentimos en una reunión, en una vigilia en un momento de oración, en un momento de adoración privada, que Dios nos pedía algo más en la vida. Y sentíamos que teníamos esa asignación de parte de Dios, insisto, excepto que nadie lo sabe. Entonces esa primer unción, ese primer llamado por lo general llega inesperadamente. Uno no hace nada para re, eh, recibirlo. Es como cuando somos niños y nuestros padres deciden dónde vamos a vivir, qué colegio vamos a ir, de qué manera nos vamos a vestir. Yo soy de una generación que no decidió nada. Hasta los 15, 16, que más o menos uno se pone medio rebeldón y empieza a decidir que no se va a poner ese pantalón. Pero a mí me vestían, me decían dónde tenía que vivir, qué tenía que comer. ¿Cuál era la respuesta de nuestros padres si preguntáramos qué hay de comer hoy? ¿Cuál era la respuesta? ¡Comida! Pero mal, ya, ya. No es que decía comida, mi amor. ¡Comida! Con la próxima te revoleaban algo por la cabeza por preguntar. Porque esto no es un restaurante que se puede elegir. Es que a mí no me gusta. ¡Vas a comer! Porque en África no tienen para comer. Es que no me gusta. ¡Vas a comer aunque te relleno de caca! ¡Te lo vas a comer igual! Así es. Entonces uno se deja. <laughs> se ve que alguien, alguna probó. Entonces, <laughs> la comida de la mamá, sí. Uno deja que los padres decidan. Llega un momento en que todo Depende de nosotros, ya no deciden los padres. En la segunda parte del resto de nuestras vidas, cuando uno empieza a decidir cómo se quiere vestir, qué quiere comer, dónde va a estudiar, qué carrera seguir. Entonces, volviendo al tema, saliendo de la metáfora, y volviendo al tema que nos compete, hay muchos que reciben ese primer llamado, esa primera unción, pero no están dispuestos a enfrentar a la bestia por sí solo. Y entonces aquel primer aceite se pierde, se vuelve pútrido como le sucedió al mismo Saúl. Si uno no elige enfrentar la batalla, por mucho que Dios nos haya llamado, todo habrá sido en vano. Hay un momento que uno tiene que enfrentar cosas en la vida, porque esa es la validación, es Dios que lo prepara para que sepamos que fuimos llamados. En mi caso yo pude haberme quedado con una profecía que recibí en el año 91, que entre otras cosas decía, "Pastor de los jóvenes te dirán y te entregaré los medios de comunicación y te prestaré los oídos de muchas generaciones. Allá en el 91, cuando yo no le hablaba ni a dos personas juntas, cuando era súper tímido, cuando casi no podía articular palabra, otros como yo recibieron las mismas palabras o palabras similares. Yo pude haberme quedado con esa palabra guardada en un cofre, como quien guarda una semilla de fe en una caja. Cuando la abre dentro de 30 años sigue siendo semilla. Si no se planta, es semilla. La semilla tiene poder cuando cae a la tierra y muere y germina. La palabra que nos dan puede ser muy bonita, pero hay un momento que puede quedar en un lindo papel, como una hermosa promesa, o cumplirse. Esa palabra que yo recibí en el año 91 fue el cuerno que cayó sobre mi cabeza, el cuerno de aceite donde el Señor me dijo yo, te elegí, no hice nada para buscarlo. Dios sabe que yo no estaba en búsqueda de una palabra, pero Dios me sacó, como a David, del césped de la exclusión. Un muchacho del sur, un muchacho de allá, de lo último de la tierra, sin posibilidades de nada, sin estudios secundarios, sin estudios universitarios. Dios dice, aquel. Yo creo que Dios... Haciendo, No me estoy comparando con David, pero creo que Dios también fue a mi casa en Billinghurst, en Buenos Aires, y le dijo a mi papá, ¿tiene hijos para ungir? Y mi papá llevó a mis tres hermanos. Y puso, tengo estos tres. No tiene más, ¿eh? el inútil que está allá afuera, que lo tenemos, pero no sé si, si va a servir para algo. ¿no? Eso vino. Yo no lo esperé. Pero después tuve que rentar un estadio con 24 años de edad, sin dinero, sin recursos, sin apoyo, con vientos en contra, sin experiencia. Eso es lo que yo llamo la unción de la bestia, la validación de la primera palabra profética, el examen práctico después de todos los exámenes orales. Bueno, ahora viene la práctica, hasta cuando uno aprende, va a sacarse la licencia de conducir. Primero uno rinde el examen oral, qué significa esta señal, no doble, no frene, pare, cuidado chinito. Y después uno hace el examen práctico, ¿o no? Entonces, en algún momento todos nos enfrentamos a la bestia. Esa cosa, ¿qué es la bestia? Esa cosa que acecha en nuestro valle privado. Nuestra bestia no lleva espada, no lleva escudo, pero sacude a veces. La hoja del desempleo, del abandono, del abuso sexual, de la depresión. Nuestro gigante no desfila por las colinas de ELA, pero presume su altura en nuestro hogar, en el dormitorio, en la oficina. Nos trae deudas que no podemos pagar, gente a la que no podemos agradar ni complacer, eh, alcohol al cual no podemos resistir, pornografía que no podemos rechazar. Un pasado que no podemos olvidar, un futuro que tememos enfrentar. Todos tenemos un gigante que aún después de esa unción y ese llamado de Dios, tenemos que enfrentar. Es el bramido de nuestro Goliath. Hay temporadas que ese Goliat nos despierta con palabras de preocupación y por temporadas nos preocupa y nos desfila por la mente con pensamientos estresantes. Hay gente estresada ni siquiera por problemas reales. Por ansiedades, por cosas que podrían pasar, porque hay un gigante que los, les vocifera en su oído todas las mañanas y respira en nuestro cuello mientras desayunamos, susurra en nuestro oído mientras caminamos, mientras conducimos. Primer pensamiento matutino, última preocupación de la noche. Nuestro Goliat regula nuestro estado de ánimo. Un gigante al que no podemos vencer, que acecha privadamente y que cada mañana está allí al costado de la cama y cada noche antes de irnos a dormir. Y ese tipo de bestias todavía recorren nuestro mundo. Hay deuda, desastres, peligro, engaño, enfermedad, eh, depresión, lo que sea. Y se muestran insolentemente eh, pavoneándose, nos roban el sueño, nos quitan la paz, nos succionan la alegría, nos roban la risa y gente que ya no se ríe más hace mucho tiempo. Digo, con esa risa de carcajada de, de que te duele la panza, porque dice, no sé, tengo como una angustia que no se me va. Es un gigante enquistado. La Biblia narra que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y los estuvo ahí así, haciendo eso por 40 días. 40 días desafiándolos, mañana y noche. ¡Ey! Cobardes, ratones, aún estoy esperando todos los días, mañana y noche, promediando a las 5 de la tarde, ¡Hey! ¡Habrá algún hombre para pelear! Y ellos pensaban que algún día se iba a ir. En el mejor de los casos el gigante gruñe 40 días, en el peor lo hace durante toda nuestra vida. La familia de Goliat... era una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás. Y desterró a todas las tribus, excepto dos ciudades, Gath y Asdod. Y Gath engendró gigantes. <laughs> y adivinen dónde se crió Goliath. En Gath. La bestia tiene una enorme G en su chaqueta. Jugó para el equipo del colegio secundario Gath. Así que los soldados de Saúl vieron a Goliath y murmuraron: Oh, otra vez la burra el trigo. Mi padre peleó contra su padre. Mi abuelo peleó contra su abuelo. Y esto no se termina más. Son cepas, se multiplican los condenados. Y nosotros hemos dicho frases similares. ¡Oh! Terminé convertido en lo mismo que odia de mi padre. Juré que nunca iba a decir las frases que decía mi padre y ahora me encuentro diciéndolas. Otros dicen, ¿sabes? Los gritos. El griterío y, y, y la violencia envenenan nuestro árbol genealógico. Mi abuelo era violento, mi padre era violento y hoy me doy cuenta que enseguida alguien aprieta mis botones y, y, y una violencia que parece que corre por mis genes salta en mí. Otras más sinceras, tocadas por Dios, dicen, mi abuela era chismosa, <laughs> mi madre era chismosa y yo tengo que contar esto para que estés orando. <laughs> es el viejo Goliath. El viejo Goliat ha estado desafiando tu familia por años. Es el viejo matón del patio que acecha desde siempre tu familia, tu árbol genealógico. Él atormentó a nuestros padres, a nuestros abuelos y ahora viene por nosotros. Y la Biblia narra que al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, el rey oficial en ese entonces, no el puesto por Dios nuevo, sino el rey que estaba, y los israelitas se consternaron. Y tuvieron mucho miedo. Y si el gigante los desafió durante 40 días, también significa que obviamente lo ignoraron por 40 días, no había respuesta. Yo supongo que habrán pensado lo que todos. Bueno, si yo ignoro esto, tal o temprano quizás termina cansándose y se vaya a casa. Pero estas bestias nunca se van a casa. No sin antes dar una buena pelea. La enfermedad no se irá porque la ignoremos, el problema familiar no desaparecerá. La crisis, la debilidad, el pecado oculto no se va porque uno lo ignore. A veces tratamos de escondernos, de, de hundirnos detrás de un escritorio, buscar la distracción de una fiesta, del alcohol, de lo que sea. Y quizás por un momento, por un día, por una semana nos sentimos a salvo. Aislados, anestesiados, pero un, en un momento el trabajo se termina, el alcohol se consume, la fiesta acaba y escuchamos otra vez a Goliat. Retumbando, desafiando, bravuconeando. Y nuestra imagen de Dios se empieza a minimizar. Y el gigante se empieza cada vez más a amplificar. Y ahí llegan las conclusiones: voy a dejar de ir a la iglesia, no tiene sentido, mi vida no cambia, no hay nada que Dios pueda hacer para que yo sea mejor. Y cuando la bestia empieza a crecer, memorizamos sus amenazas, que eso es lo peor. Eso es lo que Goliat estaba logrando en Israel. Quebrarles su espíritu. Y alguien dijo una vez que no hay prótesis para espíritus amputados. Y lo que hacía este bravucón era quebrarles el espíritu 40 días diciendo: ¡Cobardes, ratas, hey, gallinas! ¡Manden un hombre a pelear! Todos los días, todos los días, todos los días. Eso no causa gracia. Y a veces hemos escuchado esas amenazas durante tanto tiempo que hasta podemos visualizar los bellos del pecho de Goliath. Porque sabemos de memoria nuestras debilidades, nos las han gritado todos los días, durante años. Pero hacer una lista de nuestras heridas, de nuestras debilidades, no significa tener la posibilidad de curarlas. Detallar nuestros problemas e ignorarlos no los va a resolver. ¿De qué nos sirve ir a un médico que nos da? la patología y nos dice, esta es su enfermedad. Y luego no nos da la terapia. Pero hay de los que creen que reconociendo el problema ya está listo, no hay que enfrentarlo. Si Dios, si Dios alguna vez me eligió, si Dios alguna vez me ungió, ese problema debe desaparecer por sí mismo y no lo hará. David oyó al mismo gigante tratando de quebrar los espíritus de Israel, pero no llegó a la misma conclusión que el resto. La Biblia dice que David preguntó a los que estaban con él. ¡Ey! ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? El muchacho no debería hablar, no es soldado, para empezar. Pero dice, ¿quién se cree esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones, desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Hasta ese momento nadie había mencionado a Dios. El pueblo de Dios no había mencionado a Dios. Los soldados no lo mencionaron. Nunca pronunciaron su nombre, Saúl nunca mencionó a Dios, fue David el que lo dijo por primera vez en el campamento. Y David no pregunta por las aptitudes de Goliat, su edad, su clase social, el cociente intelectual. David no pregunta sobre cuánto pesa la lanza, el tamaño del escudo, el significado del tatuaje de la calavera en el brazo, no pregunta. David no piensa que ese petulante que se pasea por la colina tiene una historia que contar. Él solo piensa en las huestes, las tropas del Dios viviente. Lo primero que se le cruza a Dios, a él, es su Dios. No es maravilloso. ¿Por qué? Porque David ve lo que los demás no están viendo y rechaza ver lo que los otros sí están viendo. Todos los ojos recaen sobre el brutal Hulk que respira odio. Todos los hebreos se detienen en el rockstar de los filisteos. Todos conocen en detalle a la bestia. Y todas las noches, mientras que se reúnen en derredor de un buen asado argentino, porque aún no había tanta miseria para que comieran solo pupusas. Entonces, cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran y yo los escucharé. Y todas las noches, en derredor de una fogata. Describen las expresiones humillantes, las exigencias de la bestia, su tamaño. ¿Y viste su tamaño? ¿Y viste la voz que tiene? ¿Y viste sus piernas? No, 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 no. Y tienes que ver sus brazos. Son especialistas en Goliat. Son como quienes aman amar del diablo. Porque creen que si hablan mucho del diablo, con eso basta para vencerlo. ¿Viste lo que es Satanás? Ay, está terrible, terrible se levantó contra mí, se levantó con su demonio y describen y hacen libros sobre Satanás y predican sobre Satanás porque creen que si conocen en detalle a Goliat, eso era algo. David, sin embargo, no está interesado en Goliat, él es especialista en Dios. Él no ve al gigante, él solo ve a Dios. De hecho, Goliat le refrescó la memoria a David. El valle de ella donde ahora se pavonea Goliat fue como un déjà vu para para David, porque mientras que todos los demás temblaban, David recordaba. Y David le dice a Saúl: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando viene un león o un oso, Saúl dice: ey, 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 no hablamos ni de leones ni de osos, eh, eh, es lo mismo, una bestia. Y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. No digo: bueno, una oveja menos. Y si el animal me ataca, yo lo sigo golpeando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y ha matado osos con sus manos, lo mismo puedo hacer con este tipo, con este filisteo pagano. Pero no porque yo sea más que él, sino porque está desafiando al ejército del Dios viviente. A mí me fascina esa historia, ¿sí o no? <laughs> leones y osos la buena memoria hace a los sirves la mala hace a los cobardes tenemos que hacer un listado de los triunfos de dios cada vez que un gigante viene un gigante nuevo reapareció el cáncer parece que revivió aquel problema que creíamos resuelto una nueva deuda una nueva carta del área Ares una suegra que dice: Pasaré una semana con ustedes. Y uno empieza a decir: ¡Otro gigante! Pero ahí es cuando uno tiene que escribir: escribir las preocupaciones en la arena y tallar las victorias del ayer en la piedra. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor dice: recuerda, recuerda, recuerda. Y no porque es nostálgico. Él no necesita obligarse a recordar, pero le dijo a Israel: Recuerda de dónde te saqué, recuerda que te di pan en el desierto, recuerda que nunca te dejé. Tú cambias, tú fluctúas, tú eres eh, ciclotímico, tú tienes desfases hormonales. Yo, Dios, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio. ¿Lo creen, sí o no? Pero hay algo que me fascina más. Son los términos militares que usó David, aunque el tipo nunca fue soldado de infantería. Esta es la manera que David se expresa en menos de una hora. Yo creo que fue menos, en media hora. Pero si uno lee correlativamente las escrituras, vamos a ver que David dice: primero, las huestes, las tropas del Dios viviente. Luego dice: el Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel. Luego aclara y dice: El Señor le dice el gigante te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay un Dios de los ejércitos. El Señor dará la victoria sin espada ni lanza porque esta batalla le dice el rey Saúl esta guerra es del Señor y él los entregará en nuestras manos. Yo cuento al menos nueve referencias a Dios. Las menciones a Dios de David superan a las de Goliat nueve a dos. ¿Cómo se compara esta proporción con nuestra forma de hablar? Consideramos el poder de Dios al menos cuatro veces más, para parecernos a David, al menos cuatro veces más que lo que consideramos nuestros problemas. Nuestra lista de bendiciones es cuatro veces más larga que nuestra lista de peticiones. Nuestra lista de agradecimientos es cuatro veces más larga que la lista de peticiones. Nuestro archivo mental de agradecimiento por las veces que Dios nos libró es cuatro veces más grueso que nuestro archivo mental de quejas. Porque si uno recuerda de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos bendijo, uno va a concluir en lo mismo que David. Así como me libró ya una vez de osos y leones me liberará de este. Son siempre las mismas bestias, con dos patas, con cuatro, con ocho, son siempre las mismas bestias y Dios sigue estando en el trono. ¿Lo creemos? ¿Sí o no? Aleluya. Pero volvamos a nuestro muchacho. Conoces la historia. David se hinca cerca del arroyo y busca algunas piedras, la clase de piedras lisas que se pueden apilar. Cuidadosamente en la bolsa de un pastor, y Goliat mira fijamente hacia abajo desde la ladera. Solo la incredulidad le reprime la carcajada. Lo mira y dice: ¿De verdad? ¡Ja! Esperó 40 días por un hombre, y sale un adolescente. Lo llama esmirriado. Lo llama renacuajo. ¡De verdad! Casi es un insulto para la bestia que manden a ese. Le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y toda la muchachada... Oh, 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 oh. En este rincón del cuadrilátero, David, flaco y esquelético. En este otro rincón, voluminoso y bruto, Goliath, la bicicleta atacando a un camión de 18 ruedas. El perro caniche atacando al dogo alemán. Vieron los perritos cuando vieron esos enfrentamientos del caniche y el rottweiler, que el grande le dice: no me quiero molestar porque si me molesto te como de un bocado chiquito. ¿Qué posibilidades tiene David contra el gigante? ¿Quién le apuesta a David? ¿Quién pone dinero en el hijo de Belén? No los filisteos. No los hebreos, menos los hermanos de David que consideran hasta la fecha que fue un error ungirlo. No Saúl. Saúl dice, bueno, morir por morir, terminemos con esto de una buena vez. Quizá el gigante aplaste a estas cucarachas, se vaya mañana y todos tengamos paz. Pero Dios sí apuesta por él. Y escucha cuidadosamente el grito de guerra de David. ¡Ey! Tú vienes a mí con espada. Con lanza, jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, de Israel, a quien tú has desafiado. ¿De qué hablas, pulga? Hoy mismo tenía que gritar porque el tipo estaba allá y era alto. Hoy mismo el Señor te entregará mis manos y te mataré. Ah, y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo. Y ahí le sale el argentino de adentro y empieza a agrandar la oferta. Voy por todos. Y los cadáveres de tu este ejército los echaré a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo. Sabrá que hay un Dios en Israel. Ya cierra la boca, mocoso. Y es más, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de tanta espada y lanza. La batalla es del Señor y él los entregará a ustedes en nuestras manos y eso va a pasar. Ahora, now, ahora. Y me gusta el detalle, los ejércitos de Israel, David. David creo que fue el primer argentino de la historia, él habla de los ejércitos. ¿Ejércitos? Apenas hay un ejército y está temblando. David habla de los ejércitos de Israel, hay uno. Hay un solo ejército y ninguno quiere pelear. ¿Qué son los ejércitos, David? sabe que están los aliados del cielo. Él ve un pelotón de ángeles, una infantería de santos, las armas del viento, las fuerzas de la tierra. David sabe que si a Dios se le antoja puede enviar granizo como lo hizo con Moisés, derrumbar paredes como lo hizo con Josué, provocar truenos como lo hizo con Samuel. Así que David mira al ejército de Israel pero mira a los otros aliados. Entonces David se apura, corre hacia la línea de batalla para hacerle frente al gigante. Los hermanos de David se cubren los ojos por temor y por vergüenza. Saúl retiene la respiración, como ese último penal de Argentina en, a Francia. Mientras el joven hebreo corre hacia una muerte segura, Saúl dice: Al menos ganaremos tiempo. Goliat echa su cabeza hacia atrás. Riendo. <laughs> Suficiente como para que el casco se le levante y exponga la frente. David localiza el objetivo, mide las coordenadas y el sonido del remolino de la onda. Es lo único que se escucha en el valle. La Biblia dice que saca una piedra, literalmente, y se hinca en la frente, y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. La piedra va como un torpedo directo hacia el cráneo. David le hizo una lobotomía a la bestia. Y Goliat cruza los ojos, <laughs> dobla las piernas y se derrite. La enorme bestia colapsa, cae a la tierra y muere. David, tal como lo prometió, corre hacia él, arranca la espada de su vaina, le corta la enorme cabezota al viejo matón palestino. Ahora este puede que sea el punto neurálgico del mensaje. Al único humano que Dios llamó un hombre conforme a mi corazón fue a David. Dios no le dio este apodo o denominación a nadie más, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué, ni a Abraham que era su amigo le dijo eres, tienes un corazón como el mío. A Pablo lo llamó su apóstol, a Juan su discípulo amado, pero a ninguno le dijo tienes un corazón como el mío porque ese es un halago muy profundo. O sea, está diciendo el corazón de este tipo es similar al mío, los dos pensamos igual. Uno va a la historia de David y dice, ¿qué vio Dios en él? Porque esto no lo dice cuando David es un muchachito, lo dice cuando incluso David ya es un anciano. Este muchacho se caía tanto como cuando se levantaba, tambaleaba a menudo como conquistaba, conquistaba y tambaleaba. Miraba sin miedo a Goliat, pero se comía con esos mismos ojos a una tal Betsabé que no era su mujer. Desafiaba a los que se burlaban de Dios en el valle y de pronto se unía a ellos en el desierto. Un día era un lobo solitario y el otro día era compinche de la mafia. Podía conducir ejército, pero no podía manejar a su familia. Los hijos eran un desastre. Tuvo más problemas familiares que los peluches. No se me ocurrió otro ahora, perdón, Sorry. furioso, estratega, astuto, político, ocho esposas, diez amantes. Un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. ¿De verdad? Lo que Dios haya visto en él nos da esperanza a todos nosotros. Porque la vida de David tiene poco que ofrecer al evangélico religioso los que se queden muy perfectos se decepcionan mucho con David pero los que somos falibles los que conocemos nuestras miserias los rotos, sabemos que estamos en la misma montaña rusa de David llamada vida en los momentos buenos de David nadie es mejor que él en los peores momentos nadie es peor que él el corazón amado de Dios es una persona con muchos altibajos, muchos pero hubo al menos una actitud de David que se mantuvo el resto de la vida, pero que comenzó desde que era un muchachito, que le hizo ganarse el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ya siendo grande, lo único que le importa a él es traer el arca, el arca del pacto, que tipifica la, la perfecta voluntad, la, la presencia de Dios, traerla de regreso a, a Sion, a Jerusalén. Él siempre honró a Dios. Pero eso no lo aprendió de grande, sino que de chiquito. Él siempre preservó celosamente la reputación de Dios. No le importaba a él quedar mal. Él no estaba pendiente de cuidar su testimonio, si tenía una armadura, si lucía bien. Nadie se iba a atrever a difamar a su Señor. El primer combate de David contra la bestia fue por este motivo. Todo el mundo tiene que saber que hay Dios en Israel. Y los que están aquí reconocerán que el Señor no necesita ni espada ni lanza. Y la batalla es del Señor y nadie desafía al Señor. Eso agradó a Dios. David vio en Goliat una oportunidad para que Dios se glorificara. ¿Sabía que iba a salir vivo de la batalla? No. Pero estaba deseoso incluso de dar su vida por la reputación de Dios. Pero, che, aunque sea uno de ustedes, salga a pelear. Y casi sin saberlo estaba recibiendo la unción de la bestia. Aquella que se cosecha únicamente en el campo de batalla y no detrás de un escritorio y mucho menos en el aula de un seminario bíblico. Nuestro llamado y asignación es definido por nuestro gigante, siempre. Nuestro mayor gigante siempre va a definirnos, siempre. Podemos elegir dedicar nuestra vida a pequeños problemas como cómo me voy a comprar la casa, puedo cambiar el auto, eh, cuándo me van a dejar predicar, ojalá que pueda cambiar el celular. O podemos consagrarnos a un gigante más grande. Nuestra identidad se define por el problema al cual enfrentamos. Las personas que tienen una vida pequeña, pigmea, tienen problemas chiquitos: cómo hacer que un vecino molesto no deje la basura en la puerta de su garage cómo hacer para que el hijito no deje un tiradero en la habitación, cómo lograr que las arrugas se noten menos, cómo lidiar con los compañeros de trabajo, cómo lucir más joven, cómo lograr más seguidores en las redes, esos son los problemas de la gente pequeña. Algunos son tan pequeños que se meten en redes ajenas para opinar de la vida ajena. Pero las personas con mentes pequeñas se ocupan de cosas pequeñas, pelean contra pigmeos en su pequeño mundo liliputense de Gulliver. Las personas con grandeza de mente se ocupan de los gigantes que desafían a los escuadrones del Dios viviente. Cómo ponerle fin a la pobreza extrema, cómo detener la trata de personas, cómo ayudar a los niños en riesgo para que reciban educación, cómo alcanzar más personas para Cristo. Necesitamos un gigante digno de nuestra vida, uno que valide la primera unción, aquel primer llamado. La vida se trata de enfrentar gigantes, eso es la vida. Vive lo suficiente Y enfrentarás tu gigante Siempre que Dios pone la vista en alguien Y caramba que acá la ha puesto en todos Nos va a llamar a enfrentar a un gigante El crecimiento es la habilidad de, de enfrentarlos No de evitarlos La habilidad de hacerle frente A monstruos cada vez más grandes A veces desearíamos preguntarnos Unos a otros ¿Tienes un gigante digno de tu vida? ¿A qué bestia te dedicas a decapitar por el resto de tu vida. ¿Qué bestia? Las personas que seguimos a Jesús, nos hacemos esa pregunta, Señor, para encarar qué gigante te gustaría usarme? ¿Qué tipo de gigante quisieras que derribe? Los seguidores de Jesús aceptamos los gigantes con toda intención. Son parte de nuestro llamado. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En realidad se está preguntando, ¿a qué tipos de gigantes me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida? Porque una de las cosas que confirma nuestro llamado es cuando algo nos enoja, cuando nos conmueve el corazón, cuando cada uno de nosotros es la respuesta a un problema, sí o sí. Si no, no hubiésemos nacido. Dios no te hubiese traído a la tierra sin un propósito. Aunque te dijeron que eras un accidente o una noche de descuido del viejo. Dios. Te trajo con un propósito. Y cuando algo nos enardece, nos hierve la sangre, y uno dice, puede ser, ¿cómo que este grandulón se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Alguien tiene que hacer algo, che. Esa es la validación del llamado. Yo te conté que Bill Hybels, un gran predicador, llama eso el momento Popeye. Deben recordar a Popeye el Marino, algunos. Popeye el Marino, son... ¿Se acuerdan? Que tenía una novia flaca llamada Olivia y él comía espinaca para ponerse fuerte. Y en cada episodio había un momento donde el gigante Brutus le quería robar la novia y Popeye se enfadaba, se comía la lata de espinaca y adquiría una fuerza sobrenatural. Todos tenemos una temporada Popeye, donde decimos no aguanto más, no que te roben la novia necesariamente, pero no aguanto más. Donde algo supera el umbral del dolor, cruza la frontera de lo que podemos resistir donde algo nos molesta hasta los huesos y decimos, pero che, hay que hacer algo. O cuando decimos, yo me aguanto cualquier cosa, menos esa. Esa cruzó mi frontera. Todos vivimos episodios traumáticos para que tengamos un momento popelle, donde desarrollamos músculos espirituales en ciertas áreas. Por eso insisto, ¿qué gigante te quita el sueño o te abruma? ¿Qué te enfurece? ¿Qué te enoja? ¿Qué enciende tu motor? Hablo de de esos botones que Dios sabe apretar en nosotros y nos produce una carga, un llamado a hacer algo. Tengo que hacer algo ya. Eso que nos enoja no es una debilidad, es un don. Eso que te molesta hace tiempo es un don, no es una debilidad, porque revela tu asignación, revela tu propósito. En la Biblia todos los que fueron llamados tuvieron que atravesar la unción de la bestia, todos. Moisés no soporta que los israelitas estén bajo la esclavitud y Dios le dice, ven y dile a la bestia del faraón que los deje salir. Nehemías no puede dormir porque se entera que Jerusalén está en ruinas y Dios dice, ve y reconstruye la bestialidad de esos muros. Esther no soporta que el pueblo de Dios está a punto de vivir un genocidio y Dios le dice, ve a rescatar a ese pueblo de las bestias. Pablo no soporta que los gentiles no escuchen de Dios y Dios dice, ve y quita las almas de las garras de la bestia de Satanás. David no soporta que Goliath se burla del pueblo de Dios y Dios le dice, ve y enfrenta a la bestia. Todos tenemos que enfrentarlo. ¿Es duro? Sí, pero todos tenemos que enfrentarlo. Bestias que van pasando a través de la vida. Yo era chiquitito y no soportaba la falta de excelencia en la iglesia. Era algo que me enojaba. Éramos una iglesia humilde, pobre, no teníamos nada. Pero yo decía, ¿por qué hay que afinar los instrumentos cuando está la gente ahí? ¿Por qué pasa alguien y dice, yo no sé por qué estoy diciendo esto, vamos a leer a ver qué me sale? Yo decía, ¿por qué no se preparan de chiquito? Y ese fue mi primer gigante, el que yo dije, yo tengo que algún día, si Dios me da el privilegio, al menos no hacer de la ignorancia una virtud e ir por la excelencia. Ese fue el primer gigante. Después vinieron otros. El gigante de las comunicaciones, el gigante de la religión. Continuamente se me paran gigantes. Algunos siguen vociferando en mi valle, otros han sido decapitados. Pero los que nos atrevemos a aceptar a los gigantes, junto con el llamado de Dios, sentimos menos remordimientos. Algunas de las historias más tristes son los riesgos que nunca se corrieron. La obediencia que nunca ofrecimos, la generosidad que nunca brindamos, las aventuras que nunca sucedieron, las vidas que nunca llegamos a vivir. En la mayoría de los casos, el, el remordimiento a corto plazo tiene que ver con haber hecho algo. Se llama remordimiento a corto plazo. ¡Ay! No tenía que haber comido esa hamburguesa prometente. ¿Para qué habré aceptado salir con ese chico? ¡Qué pérdida de tiempo! No veía la hora que se termine la cita. Remordimiento a corto plazo. Pero a medida que envejecemos, sentimos remordimiento a largo plazo por las cosas que no hicimos. La declaración de amor que nunca dijimos, la oportunidad de servir que nunca aprovechamos, el regalo valioso que nunca dimos, el beso tan ansiado que nunca robamos. Y comenzamos la vida sintiendo remordimiento por cosas equivocadas que hicimos, pero la terminamos a la vida con remordimiento por todo aquello que no hicimos. Por eso insisto, el perfeccionismo es el gran enemigo del crecimiento espiritual. No siempre vamos a estar listos. ¿Y si viéramos a nuestros gigantes como una validación de nuestro llamado? ¿Y si fuera este gigante el que te va a sacar del anonimato y te va a otorgar la identidad que Dios quiere darte? Y si en lugar de lamentarnos le damos la bienvenida al gigante, no digo que estemos felices, pero esa enfermedad, hasta ese cáncer puede ser la oportunidad de Dios para flexionar nuestros músculos espirituales y terapéuticos. La debilidad o ese pecado puede ser la oportunidad de Dios para exhibir su gracia en nosotros. Esa deuda puede ser la oportunidad que Dios necesita para mostrarnos que Él es el proveedor, no el banco. Esa familia difícil que te tocó puede ser la oportunidad de la muestra del poder de Dios. Y que Dios te muestre que Él te da su favor a pesar de la crisis que estás viviendo. No hay mejor cosa que sentirse indigno y el favor de Dios sigue. Y Dios te dice, ¿ves? Yo no cambio. Entonces tenemos que ver nuestro enfrentamiento del valle como un lienzo en el que Dios va a pintar su gloria. Y este mensaje va para aquellos que tienen el llamado, pero le falta la validación, la confirmación de que fueron llamados. Recibiste el aceite, pero no tienes la identidad. Y hoy es el único momento de nuestras vidas en que Dios nos va a preguntar si estamos dispuestos a enfrentar al gigante del cual todos huyen o ignoran. Él nos está preguntando esta mañana, tarde o noche, si estamos dispuestos a correr a la línea de batalla y recibir la unción de la bestia. La primera la quieren todos. El aceite, la chiripiorca la quieren todos. Pero estamos dispuestos a batallar y que eso nos saque del anonimato. La validación va a venir no por intención de Dios, sino por intención nuestra. El día que enfrentamos lo que tengamos que enfrentar, el día que decidamos. Lo que estamos posponiendo por decidir. Dios me dice que te diga: No esperes más. No es el lunes, es hoy. No es julio, es este día. No es a fin de año, no es el 2025. Hoy vas a decirle: Bola de grasa, ¿cómo te atreves a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y Dios peleará por ti. ¿Cuántos lo creen? Dígame: en Amén. ¡Aleluya! Vamos a ponerlo de pie. Y cuando te pongas de pie. ¿Qué tal si celebramos al Dios de los ejércitos, las huestes, a las tropas del cielo, a los aliados del cielo, a las tropas de infantería, de aeronáutica, de marina que tiene Dios? Porque cuando él mueve los cielos y los y la tierra, todo se mueve a sobre Dar un aplauso al Rey de Reyes, al Señor, al Dios de los ejércitos de Israel. Aleluya. ¿Tú lo crees? Y después uno se acostumbra, termino con esto, uno se acostumbra y ya no quiere pelear con, con gigantes. No, 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 dije mal la palabra, no es se acostumbra, uno eh, se acomoda. Y, y, y ya no, se hace cómodo y la zona de confort hace que no quieras enfrentar gigantes. Tengo cierta edad donde yo ya no quiero nuevas batallas, prefiero las conocidas, las que tengo el control. Y Dios siempre me pone en mi caso un desafío nuevo. Y los desafíos nuevos son gigantes que yo nunca enfrenté. No fui enlistado para eso. Y Dios me dice: Pero yo sigo siendo el mismo Dios. El gigante más grande es diferente, pero sigo siendo el mismo Dios. Y hasta ahora, con todos mis errores que los tengo y virtudes, le he dicho al Señor: Donde tú me quieras, yo estaré. Donde tú me asignes, eso es lo que haré. Y no tengo miedo al que dirá, ni a los otros evangélicos, ni a los religiosos, porque entiendo que cuando un gigante se para y vocifera, contra el pueblo de Dios, Dios espera que alguien se ponga en la línea de fuego y pelee por la reputación de Dios y que diga, "Voy a demostrar de que hay Dios en Israel y que él no pelea con lanza, con espada y con jabalina." ¿Tú lo crees? ¿De verdad lo estás creyendo? Levanta tu mano y vamos a adorar. Padre, Levanta tu mano y del Señor, recibo esta palabra ahora. Estoy orando por los que están en casa, por los que están aquí, Señor. Acabo de transmitir lo que creo me has dicho que diga. Y yo estoy recibiendo esta palabra también. Sea el gigante que sea. Enfrentamos el gigante del entretenimiento, de la política, de la política corrupta. Enfrentamos el gigante de los sindicatos. Enfrentamos el gigante de los dictadores. Enfrentamos los gigantes de. La apología a las drogas, el gigante de la delincuencia, el gigante de la inclusión mal explicada o mal entendida. Enfrentamos los gigantes que se están levantando en toda América Latina y el resto del mundo. Señor, nos aquí. Señor, envíanos. Levanta las manos y le Señor, esta palabra me desafía. ¿Dónde está el gigante que se para en el valle para desafiar tu vida? Vamos en el nombre del Señor. De los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Señor, venimos confiando que tú no has cambiado. David ya no está aquí en la tierra, pero tú sigues estando vivo. Y el mismo que condujo a la batalla al pequeño, nos conduce a nosotros. Y decimos cáncer, decimos leucemia, diabetes, estamos diciendo enfermedad, pobreza, religión, vengo contra vos gigante te ato te conjuro te resisto y en el nombre del Señor Dios va a demostrar de que sigue siendo conmigo mayoría Dios y nosotros mayoría y vamos y batallamos y libramos la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel y en el nombre de Jesucristo vamos contra todo demonio contra todo espíritu contra toda rebeldía contra todo poder dictatorial, soltamos sobre las naciones ese Dios que está esperando, no la orden, sino quien se anime a ir por él. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Has dicho desde los cielos, Señor. Levantamos bandera, Celiza. Se, se levanta la bandera de Jesucristo. Se levanta la bandera de la victoria. Hoy habrá victoria en el campamento. Habrá victoria en el campamento, en los ejércitos del Dios viviente. Señor, valida, valida la unción de los llamados. Valida la unción de los llamados. Hay gente ahora en sus hogares recibiendo la validación. Yo te llamé pequeña, dice el Señor. Yo te he llamado. No dudes. Prepárate, capacítate, pero llegará el tiempo en que tendrás que enfrentar a tu gigante a solas. Y yo estaré contigo a solas para los que miran. Pero tú sabrás que los aliados, los ejércitos del de cielo, del Dios viviente, estarán allí. Oh, a los que están en casa, los pastores cansados, con los brazos cansados. Dios me dice, consiervo, no te entregues. No te rindas, campeón. No te rindas. Dios pelea por ti. Se han levantado gigantes, gigantes de división, de murmuración, de difamación. Mas venimos en el nombre del Señor de los ejércitos. Y la onda fff, fff, está girando ahora y va a ser clavada en la frente de Satanás, en la frente de la bestia, en la frente de Goliat. Y eso nos ungirá y eso nos llevará a una nueva dimensión. Padre, tu gloria, tu presencia, tu unción sopla hoy sobre nosotros. Padre declarado esta palabra sobre niños, jóvenes, ancianos y adultos. Multiplica, sellala, bendícelos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Iglesia amada, te bendigo en tu entrada, en tu salida. Te bendigo en tu acostarte, en tu levantarte. Bendigo en tu salida, en tu entrada, en tus horas de trabajo en tus horas de descanso. Te bendigo congregación para que veas la gloria y la bendición de Dios en todas las cosas. Para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame su gloria sobre ti, tus hijos y tus nietos. Seas si bendecido en todas las áreas y no termine junio sin que los cielos se abran y veas a los aliados del cielo peleando contigo. Lo creo, lo declaro. En tu nombre decimos amén. Amén y Amén. Sea hecho. Seamos benditos y prósperos. Dios te bendiga ese aplauso al Rey de Reyes. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. chau gente. Firme como talón de oso. Bendecido. Chao. Apareciste una noche de soledad. Abandonado perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh. Amado una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos. Me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste a llenar.